¡Qué bueno! ¡Ah, aplaudimos! Presentación exclusiva, ¿eh? Sí, exclusiva. Hoy debuta en Banda 3.0 qué lindo que estaba, que es un clip, un video, ¿cómo se dice ahora? De la Fundación Todos Hacemos Música, acá está Ralf. Nidental, digo bien. Me daba gracia que el que estaba de anteojos ahí y pelo lacio es el cantante de Rata Blanca. Cuando yo era más jovencito y él también era un chico malo y rudo, que así como todo heavy metal. Y ahora es bueno y solidario. Y ahora es bueno y solidario. ¿Qué tal eso? Cosas que hace la música. Bueno, está Ralf con nosotros y Guillermo Schulmeier, que es representante de Playing for Change Argentina, que hacen esto en el mundo de alguna manera y ahora trabajan juntos, ¿no? Para una campaña. Gracias, bueno, gracias por venir. Qué bueno el video. Gracias, y el lanzamiento del miércoles pasado fue espectacular en vivo. La energía que se vivió en ese escenario, en ese teatro, realmente digno de destacar. Así que felicitaciones, ¿eh? ¿Y cuál es el motivo de esta unidad? ¿Qué están tramando juntos? Bueno, la verdad que yo me inspiré en Play for Change hace unos 4 o 5 años. Quise hacer estos videos con chicos con discapacidad para mostrar lo que sabían hacer. Justamente así se llama el video, lo que sé hacer. Y hace poco lo conocí a Jorge Amaolo, que es uno de los representantes, ¿no?, de Play for Change Argentina. Y le dije, Jorge, a ver si hacemos algo juntos, que estaría lindo armar algo. Sería un honor poder ayudar a Playing for Change, que es lo que me inspiró a hacer estos videos, el de Todos Hacemos Música. Y nos dijo, bueno, dale, ¿por qué no hacemos algo, una campaña de donar un instrumento, que se llama Dona un Instrumento, a partir de este video, el lanzamiento de este video? Así que empecé a conocer a la gente que rodeaba a Playing for Change, que estaba acá en Playing for Change Argentina, que es una fundación a nivel mundial alucinante lo que hacen. Y bueno, estamos con esa campaña. Jota Guillermo, que es es muy bueno, porque Ralf es uno de los ejemplos concretos de la transformación, el poder de transformación de la música, ¿no? Playing for Change es un proyecto musical global que desarrolló un ingeniero de sonido muy capo, o sea, con ganador de muchos premios Grammy, que un día yendo al estudio escucha el mejor talento en la calle. Dice, yo estaba yendo al estudio a buscar el máximo talento en la música y se cruza con un músico callejero que le rompe la cabeza y empieza a filmar músicos callejeros, ¿no? Ese trabajo lo empieza a llevar a distintos lugares del mundo y particularmente filmando, grabando un músico en Guguletu, que es un suburbio en las afueras de Ciudad del Cabo. Mientras estaban preparando para filmar, él vio, era un barrio vulnerable. Sí. Empezó a ver como desolación, ¿viste? Mucha gente enferma, claro, de HIV. Y él se empezó a sentir mal y dijo, no, yo no voy a grabar acá porque la verdad que no estoy de ánimo. Y mientras él pensaba esto y empezaba a desarmar los equipos, el músico que iba a grabar empezó a llamar a sus amigos, ¿no? Y en un momento empezaron a hacer música y los chicos empezaron a bailar. Y todo lo que era desesperanza y desolación se convirtió en alegría. Entonces dijo, bueno, no solo voy a grabar el video, sino que voy a empezar a crear escuelas de música. Y ahí nació la primera escuela Playing for Change en Guguletu, en Sudáfrica. Ahora hay 13 en distintos lugares del mundo. La mayoría en África, pero hay en Nepal, en Bangladesh, en Tailandia, una en Brasil. Y el año pasado se inauguró la primera escuela en Argentina. Y es un proyecto que ya trasciende la música porque también incluye lo que tiene que ver con temas de desarrollo local, de sustentabilidad, de naturaleza, de arte, de transformación. Y en ese recorrido, ¿no?, de estar estos videos a los que sumaron músicos como Keith Richards, Manu Chao, Bono, Andrés Calamaro, Carlos Vives. ¿Dónde está acá la escuela? Bueno, ahí está. Está en Patagonia, en un lugar que es un área rural protegida que se llama Paso Córdoba, muy cerquita de la ciudad de Roca, en el alto valle de Río Negro. Pero después de estar el proyecto de los videos que recorren el mundo y de las escuelas, Mark Johnson también tuvo el sueño de reunir a todos los músicos, estos músicos callejeros emblemáticos de cada lugar del mundo, en un escenario. Entonces se creó la banda Playing for Change. Es una banda que suena alucinante, multicultural, con más de 13 músicos de Zimbabue, Congo, Sudáfrica. Exacto. Bueno, él es el primer músico que inspira, es Roger Ridley, que tocaba en un lugar en Santa Mónica, ahí en la calle, con una voz increíble. Él fue el que un poco inspiró a Mark a desarrollar todo esto, que fue evolucionando y creciendo, y hoy tiene ya ramificaciones increíbles. Y esta banda anda girando.
Sí, anda girando por todo el mundo. El año pasado tuvimos la suerte de poder traerla por primera vez a la Argentina. En el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Primero hicimos un evento en el CCK, ahí vinieron tres músicos de la banda y celebramos el Playing for Change Day, que es un evento global de recaudación que se hace en más de 60 ciudades. Ay, ese video se viralizó a lo loco. Impresionante, sí, tiene 90 millones de views en YouTube. Y en noviembre hicimos un recital en el DirecTV Arena con toda la banda completa. Y también ahí fue la banda a inaugurar la escuela, así que fue muy lindo porque los músicos fueron a la Patagonia, cantaron en la escuela con la comunidad mapuche y después hicimos un recital gratuito en la Ciudad de las Artes, que es un lugar increíble que existe ahí en la Ciudad de Roca. Y chicos, en esta alianza que hacen todos, hacemos música y Playing for Change, y bueno, Ralph es musicoterapeuta y trabaja todos los días de su vida con jóvenes, niños, todos con discapacidad, y vemos cómo transforma la música, ¿no? Y ahora están pidiendo instrumentos, donar instrumentos nuevos en uso, en buen estado. Claro, ¿cómo es la campaña? Sí, la idea es que estén en buen estado, asistiendo, por supuesto. Ya en el primer donante, la inauguración fue el miércoles 22 que hicimos el evento, sí, en el Auditorio San Rafael con el coro, con, sí, estuvo también Willy Los Tipitos, estuvo el Charo de Tonolec y todos los chicos con discapacidad haciendo música. Y en ese evento sí, hicimos la primera donación de instrumentos, que ya había un chico, una familia que donó los instrumentos y el chico mostraba todo, bueno, esto sirve para y esto. Y decía que eso lo quería mucho, un instrumento, pero que igual lo donaba, ¿no? Sí, nosotros donamos una guitarra eléctrica, así que la idea es poder donar instrumentos que lo puedan llevar a la Patagonia, ¿no? Sí, lo puedan llevar a la Patagonia. Pueden contactarse en Playing for Change, en Facebook de Playing for Change Argentina. Exactamente. Y también, en todo caso, en el de Todos Hacemos Música, si tienen dudas al respecto. ¿Y vos, Ralph, dónde estás físicamente? Yo físicamente estoy en Centro Camino, trabajo como musicoterapeuta ahí. Y físicamente, Todos Hacemos Música, todavía no tenemos un lugar. Estamos filmando en distintos lugares, que es lo que hace Play for Change, y concientizando más que nada, ¿no? Que chicos con discapacidad puedan hacer música. Sí. Eso es importante. Ahora, que ese, todo el mundo tiene, todo el mundo no, pero mucha gente tiene en la casa algún instrumento que alguna vez usó. Sí, quedó archivado. Porque era alguien de la familia, porque en algún momento quiso, soñó con ser rockero y después se olvidó. Quedó archivado. No, en serio, ¿viste? Sí. Es muy común que en las casas haya algún instrumento que no se usa. Es cuestión de rescatarlo y acercarlo, ¿no? Sí. Eso mismo, que está en la esquina tirado y... Háblenos del poder de transformación, sí, de la música. Contá un poco cómo operan los chicos. Yo, al menos de la parte de discapacidad, vos podés hablar de tu parte. Yo lo que veo con los chicos con discapacidad es diariamente una transformación enorme, porque ellos, yo siempre digo, tienen frustraciones constantes todo el tiempo, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello. Y con la música... esto no es así, con la música son libres, pueden uno la idea es que el musicoterapeuta le dé todas las libertades y los recursos como para que pueda expresarse, ya sea con un dedo, con un movimiento específico, una motricidad gruesa, motricidad fina, ya sea a través del baile, el canto, y eso no solo queda, se transforma en el chico, sino en la familia, en los amigos, y es cada vez más grande. Y esto es lo lindo, ¿no? Lo que pasa también con Playing for Change, que están los artistas, pero la escuela y los profesores. Y es contagioso. Y la autoestima, y es contagioso, ¿no? Y la música. Y claro, ¿cómo les sube a ellos el tema? Y eso hace la música, eso hace la música. Estar en un concierto y mostrarle a los padres lo que pueden llegar a ser, ¿no? ¿Y con qué soñás, Ralph, cuando decís todos hacemos música y empezaste, tenés 28, 29 años? Yo el otro día dije, en el acto de ellos conocí a otro músico terapeuta, dije, yo a Ralph le veo un futuro inmenso por olfato, por sensibilidad, no soy música ni nada que se parezca. Y me dijo, mira, no te equivocás, porque el último examen que dio él, le dije, le puso una buena nota, le dijo, tomá mi tarjeta, tenés trabajo a partir de marzo, era diciembre. Mira, mi sueño era poder hacer algo Play for Change, así. Ah, ya está cumplido, ya está hecho. Ahora se está dando, poder ayudar con la música, ¿no? Guillermo. Mira, el mensaje que el fundador es Mark Johnson, ¿no? Como conté, este ingeniero de sonido, él siempre hace hincapié en el poder de la música como lenguaje universal, ¿no? Uno de los objetivos de Playing for Change, uh-huh, es promover una cultura de paz en el mundo. De hecho, ha hecho algunos videos que están relacionados a procesos de paz o inspirar la paz. Una parte de esta banda de músicos es de Congo, que es un país que está sufriendo, y también transmite ese mensaje y ha llegado a lugares increíbles como Naciones Unidas, donde los invitaron a hacer una canción, y por lo multicultural y por esto
bueno, justamente universal, ¿no? La música nos une a todos. No separa, no divide. Conmueve a todos, no divide ni religiones, ni razas, ni idiomas. Creo que ese es el principal motor de Malk para desarrollar esto a nivel global. Después es tan increíble el poder de la música que conecta con proyectos increíbles como el de Ralph, de música de inclusión. En otros casos tiene que ver con desarrollo, con transformación social. Así que la verdad que el ámbito de desarrollo de Playing for Change y de la música es infinito, pero nace principalmente tratando de promover una cultura de paz a nivel global. Hace poco estuvieron en la Casa Blanca, el 25 de mayo justo, presentando un video invitados por la Fundación de Michelle Obama, que trabaja con escuelas, pero con los chicos más problemáticos dentro de las escuelas de Estados Unidos. Hicieron un video alucinante también donde participaron Jack Johnson, Tim Robbins, un montón de celebrities. Y la verdad que todos se conmueven y se unen a la causa automáticamente. Así que es muy lindo lo que está ocurriendo. Y en Argentina esperamos que siga creciendo, ¿no? Hay una primera escuela, pero hay dos proyectos. Estamos viendo ahí esos son los del Congo. ¿Está proyectado otra escuela más? Está la escuela de Paso Córdoba y hay un proyecto incipiente en Diamante, pero que viene con mucha fuerza, que ya recibió la donación de algunos lugares para poder operar. Hay otro proyecto en Mar del Plata que probablemente inicialmente funcione como escuela de verano, pero a partir de la difusión que está teniendo ya hay contactos de varias provincias. Se puede replicar, pero se necesita infraestructura, la logística, hacer una alianza con alguien local, acá que nos ven en tantas provincias. Pero también las personas que dirigen la Fundación en Los Ángeles de Playing for Change están muy entusiasmados con la Argentina. Piensen que vinieron el año pasado y hicimos un evento en el CCK, que es un centro cultural increíble a nivel global. La verdad que no podían creer lo que eran esas salas. Ahí está. Después en el directo de ese bono. Así que la verdad que pensé que empezamos hace un año en Argentina y hay como un escenario de mucho futuro. De mucho crecimiento. Sí, 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 estamos muy contentos. Sin techo. Y entusiasmados, sí. Sin techo. Qué lindo, Paula. Qué lindo. Nosotros siempre acá estamos hablando de malas noticias, de Lázaro Báez, todo eso, así que cada tanto viene Paula y nos regala un poco de historia feliz. Es la vida misma, ¿no? Y de la vida sí, misma. Sí, de la vida misma. Bueno, buscan, entonces, ¿qué ponen? Googlean todos, hacemos música y de ahí llegan. Sí, Facebook Playing for Change Argentina. Hay un lugar, Ralph, que... Sí, ya lo debe haber dicho. Que por ahí lo pusieron para llevar los instrumentos en Buenos Aires, pero los que por cuestiones logísticas o geográficas pueden entrar a Playing for Change Argentina y mandarnos un mensaje por Facebook para poder coordinar. Y busquen, que tienen esa guitarra cuando soñaban en ser Bon Jovi y no hicieron dos, pues fueron a dos cursos. Sí, 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 sí. Y no esas clases que empezaste y nunca más avanzaste, ¿viste? Está el traje de judo, sí, que está en el fondo del placar, y la guitarra todo eléctrica que al final no se usó. Bueno, dónenla, que hay mucha gente esperándola. Gracias a ambos. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo, y el espacio. Muchas gracias. Lo mejor, ¿eh? Gracias, Paulita. Nosotros nos vamos un cortecito y seguimos aquí en banda. Dale.